Eta ongi etorriak izan zaitezte udaletxera, mitxostar guztien den etxe honetara azken batean. Eta eskerrik asko Pablo Murikin egoteagatik, ekitaldi xume honetara etortzea gaitik. Oraindik otsailako 20an, Faduran jokatutako azken lehiaketaren oihartzunak herrian entzuten direnean, udaletik nahi izan dugu, nola ez, Getxo Rubitarreari merezi duen omenaldia eskaini. Batez be, eskerrak emateko nahiarekin. Eskerrak eskaini zeniguten lehiaketa epiko horretik. Bizi izan genituen emozio horretik. Azkenengo postasuna itzela gaitik. Eskerrak rugbia maitatzen irakasten dozuelako. Eta baita, azken batean, herria zuekin bat egitea lortu duzuelako. Eskerrak bihotzez, getxostarra bezala arro sentiarazten gaitik. Y me estaba acordando cuando escribí estas líneas que fue aquí mismo, hace creo que fue 2 años, en la mesa de fondo allí. Me reuní con Manu Echevarría, que estaba acompañado de John Echevarría, Álvaro González y Bryce Bevy. Y en esa mesa me presentaron el nuevo proyecto deportivo del Getxo Rubitaldea, ¿no? Que con el resto de la Junta Directiva estaban poniendo en marcha para lanzar el Getxo Rubitaldea, ¿no? Y ya en aquel momento percibí claramente que tenían las cosas muy claras, ¿no? Me dijeron: estamos trabajando desde una amplia junta directiva organizada en comisiones sectoriales para configurar un club en cada clave piramidal, desde la base hasta la cúspide, que vaya apuntalando e impulsando un proyecto deportivo que nos lleve finalmente a la división de honor. Y me dijeron que no querían saber de prisas, que querían hacer bien las cosas, sin prisa pero sin pausa, trabajar con la gente de casa y sobre todo volver a recuperar la conexión con el pueblo de Getxo. Orain dela bide moraldi izan zen batzar hori, eta gaur hemen gaude ohorezko mailaz gozatzen eta ospatzen. Eta egia da, behin eta berriro esan didazuelako, ez garela zoratu behar, oraindik asko dagoelako egiteko, eta batez be ohorezko mailara igotzea erronka izugarri zaila delako. Incierto es, porque así me lo habéis transmitido, que no sois partidarios de tirar las campanas al vuelo, porque sois conscientes del reto que supone la división de honor, porque aún queda mucho por realizar para consolidar el proyecto y porque aún queda mucho trabajo por delante, pero hoy me vais a permitir que disfrutemos de nuevo rememorando la hazaña del 20 de febrero, ¿no? Un partido épico que pasará sin duda a la adornada historia del Getxo Rubitaldea y que se quedará para siempre en la memoria de cuantos tuvimos la suerte de poder asistir a este partido, ¿no? Un partido lleno de emoción, de marcadores fluctuantes, de nervios, de prórrogas y finalmente de alegrías desbordantes de todos cuantos llenamos la grada y el velódromo entero, con invasión de campo, cánticos, abrazos y soriones, ¿no? Decía alguien que no hay razón para jugar al rugby, porque el rugby se juega con el corazón. Y es verdad, eso es verdad, ¿no? Porque esa mañana del domingo en Fadura, todos los corazones del pasado, del presente y del futuro del Getxo Rubitaldea palpitamos al unísono, sufrimos al unísono y disfrutamos, yo diría, al unísono, ¿no? Y termino. Los retos son para ser afrontados. Sabéis mejor que nadie, porque la conocéis mejor que nadie, que la división de honor es la de los mejores, con todo lo que ello supone, con todo lo que ello implica. Pero estoy convencido que si continuáis apostando por esta manera de hacer y de construir un club, desde la base y con la implicación de nuestra gente, casi todo es posible. Horretarako jakin badakizue, gure laguntza, babesa eta animo guztiak edukiko dituzuela, dudarik gabe zuekin, egon ginelako, gaudelako eta beti egongo garelako. Beraz, zorionak bihotzez eta aurrera.